Bienvenidos, estamos transmitiendo desde el interior del Auditorio Metropolitano a unos segundos de que concluya la edición número 30 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara y bueno, sin duda 10 días en los que hemos disfrutado de muchísimas películas, cortometrajes, documentales, películas de ficción. Para los amantes del cine ha sido todo un agasajo. Hablar de 30 años que están concluyendo justamente el día de hoy, 30 años de trabajo, también es hablar de madurez, hablar de un proceso de crecimiento de este festival que comenzó, como recordaremos, como una muestra de cine mexicano, donde apenas y se proyectaban una docena de trabajos cinematográficos. Ahora, a 30 años de distancia, hablamos de más de 270 trabajos, más de 270 producciones, y sin duda también hablamos de madurez. Muestra de ello es que este festival se ha convertido en uno de los lugares con mayor eco para el cine latinoamericano, iberoamericano y por supuesto para el cine mexicano. Estamos pues a punto de llevarles hasta sus hogares todos los detalles de la ceremonia de clausura que está por comenzar, un momento en el que se estarán entregando reconocimientos y también se estarán entregando todos estos premios que se entregan a las categorías de concurso. Estamos en este momento pues en el interior del Auditorio Metropolitano llevando todos los detalles y vale la pena hacer un repaso rápido por todo lo que sucedió a lo largo de esta semana, sobre todo resaltar el papel, la visita de Guillermo del Toro, su convivencia con los jóvenes estudiantes, pero vamos a dejarlos ya con todos los detalles de lo que está sucediendo aquí en el interior del Auditorio Metropolitano. Tercera llamada. Comenzamos. Tercera llamada. Comenzamos. Tercera llamada. Comenzamos. Esta ceremonia queda con ustedes, Luis Felipe Tovar. Muy buenas noches, tengan todos ustedes, de verdad, muchísimas gracias por su presencia.
Es un honor darles a todos ustedes la bienvenida a esta gala con la que despedimos la 30ª edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Y quiero dar la bienvenida a Jenny Pellicer y a Mónica Huarte, actrices mexicanas con quienes compartiré la conducción de esta ceremonia. ¡Wow! ¡Qué guapa Jenny, qué guapa Mónica, qué bonito vestido! Muchas gracias. De verdad, bellísima. Bueno, pues agradecemos la presencia de nuestros invitados especiales. Y a todos los que hicieron posible que estemos celebrando la culminación de una edición más de nuestro festival. Y gracias especialmente a cada voluntario que donó su tiempo para hacer que nuestra fiesta del cine volase alto. Tienen bien merecido el nombre de ángeles, de veras. Pero no habría festival sin el público. ¡Eso! Sin el público, estoy totalmente de acuerdo. Un gran apoyo para este festival. Les decía que no habría festival sin el público, que como el de esta noche, se hizo presente en todas las funciones. Hagamos memoria de lo que ocurrió en esta increíble semana. Al principio es la oscuridad, el silencio, como si cerráramos los ojos. En ese momento que se suspende en el aire, antes de caer dormidos, una luz se enciende e ilumina la pantalla. Empezamos a soñar. Un sueño compartido, colectivo, con una banda sonora que nos rodea y nos envuelve. Parece apenas un cabeceo, pero cumplimos ya 30 años de celebrar el cine mexicano e iberoamericano. 3 décadas de hacernos visibles, de compartir tendencias, de asomarnos al mundo y dialogar sobre lo que descubrimos. Extendimos nuevamente nuestra alfombra roja, alistamos los micrófonos y reflectores para recibir el desfile de cineastas, celebridades, íconos, estrellas, personalidades imprescindibles del cine a nivel mundial. Homenajeamos a nuestros grandes y recordamos a los que han dejado un legado muy importante para la comunidad. El pabellón de industria volvió a convertirse en el centro gestor de los próximos proyectos en vías de desarrollo. Aquí nacieron vínculos nuevos, sociedades, oportunidades de negocios, complicidades y, lo más importante, amistades creativas que prometen el surgimiento de esas obras que brillarán en el futuro. El Festival Internacional de Cine en Guadalajara dedica un importante espacio a la formación y profesionalización de decenas de cineastas emergentes, todos reunidos alrededor de DocuLab y Talents Guadalajara, bajo las clases magistrales y talleres con los expertos consagrados. Italia demostró por qué es uno de los países con mayor tradición cinematográfica del mundo. La variedad, la tolerancia, el amor, la reflexión, el glamour son ingredientes básicos de las actividades del Premio Maguey, que desenvolvió una vez más su alfombra rosa y exhibió una selección de películas que representan el esfuerzo por ganar respeto a la diversidad sexual y la aceptación de la comunidad LGBTI. El cine envuelve a la vida misma, con todas sus complejidades y pluralidad de problemáticas. Pero el protagonista principal de esta fiesta de imágenes y sonidos eres tú, el público,
a quien va dirigido todo el trabajo que hacemos a lo largo del año. Gracias por dialogar con nosotros, por unirte al ritual de acudir a la sala y en medio de la oscuridad, esperar con emoción a que el sueño comience. Festival Internacional de Cine en Guadalajara. 30 años soñando juntos. Mónica Huarte. Qué gustazo estar aquí contigo. Igualmente, Jenny. Parece buenas que fue noches. Ayer que arrancó este festival, ¿no? Así es. Es impresionante la cantidad de actividades que ocurrieron en tan poco tiempo. Mucha fiesta, mucha personalidad. Mucha tequila. Ya sé, ya me contaron, Jenny. Pero hay que recordar que el festival se comprometió a tener una actitud amigable con el medio ambiente y ha estado siendo evaluado durante esta semana para ello. Para entregar un reconocimiento al Festival Internacional de Cine en Guadalajara por este esfuerzo, damos la bienvenida a la bióloga Magdalena Ruiz Mejía, secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco. Y para recibir el reconocimiento, invitamos al escenario al licenciado Raúl Padilla López, presidente del patronato del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Buenas noches. Siempre digo que es un verdadero privilegio estar en este tipo de espacios, representando a un gobierno que quiere hacer las cosas de manera diferente y que piensa y actúa de manera diferente. Y en representación de ese esfuerzo encabezado por el maestro Jorge Aristóteles Sandoval, y donde en una política basada en la búsqueda del bienestar de todos nosotros, el eje de medio ambiente es uno de los más importantes en este estado. Lo que sí quiero destacar en todo este esfuerzo es que la agenda ambiental es una agenda que nos toca a nosotros como especie, es una agenda ambiental que es irreductible para todos nosotros, para todos en esta representamos a la especie humana, la única especie de todas las especies en el planeta Tierra que tiene en sus manos la posibilidad de trabajar para que sea posible la vida. El cine hizo el festival, lo que hizo fue un esfuerzo realmente muy grande y lo que hizo fue tratar de que en lo cotidiano, en este esfuerzo el esfuerzo del consumo se certificara, hicimos una medición de lo que fue su huella ambiental, su huella ecológica, medimos su consumo en agua, se redujo en lo cotidiano desde el consumo de la energía eléctrica, se evitaron botellas PET, se trasladaron en masivo, se utilizaron carros colectivos, se hospedaron en hoteles verdes. Todo el esfuerzo de la impresión fue en digital y se redujo lo digital. Y al final lo que hicimos fue hacer una huella disminuida en eventos de este tipo que triplican el consumo de nosotros como lo cotidiano. Entonces, pues lo que queda es precisamente agradecer el esfuerzo a este Festival Internacional de Cine, poner el ejemplo de que este tipo de eventos en donde todos en una masa colectiva vamos haciendo y transformando la cultura, se fundan culturas ambientales para las siguientes generaciones. Muchísimas gracias, es un esfuerzo. Gracias por todo. Bueno, pues pasemos a lo realmente importante de esta ceremonia. Vamos a dar a conocer quiénes son los ganadores de esta 30ª edición. ¡Yeah! Vamos a empezar en la categoría del mejor cortometraje iberoamericano. El jurado decidió otorgar una mención especial a Trémulo de Roberto Fiesco.
va a estar muy contento, no está en la ciudad de Guadalajara, anda creo que por Cartagena, ¿verdad? En Cartagena, ¿verdad? Así es. Continuamos entonces, y el premio al mejor cortometraje iberoamericano es... Chacachachán. Castillo y el Armado, del brasileño Pedro Arres. Bueno, wow. Para mí es un gran gusto estar acá, este reconocimiento para mí es un gran honor. Habían como muchas otras películas que estaban súper, súper chingonas en la selección y sí, estoy súper contento, voy a elevar ese premio a mi equipo. Gustaría incluso de agradecer a los jurados, al festival. Y para mí eso me toca mucho porque estuve como por 40 días por México haciendo un recorrido por todo y acá está como terminando mi estada en México con Llave de Oro, no podría ser mejor y México me encanta mucho y es eso, gracias. México, porque se trata del premio Rigoberto Mora, que se otorga al mejor cortometraje de animación producido en nuestro país, precisamente para recordar al entrañable Rigo. Y el premio Rigo Mora para el mejor cortometraje de animación, que cuenta con un monto de 100,000 pesos para el director, va para Simbo, de Juan José Medina y Rita Basulto. Solo resta agradecer a nombre de Rita Basulto, codirectora del cortometraje, agradecer y felicitar a todo nuestro equipo de trabajo, un pequeño crew pero muy entregado, muy talentoso, a las empresas que nos ayudaron, OA Sonido, Fesway, Polar Studio, nuestro mini crew Paulina y Juan, a nuestro productor León Fernández, al jurado del festival. Y, por supuesto, al buen Rigo Mora, que finalmente pagó la última ronda. Más tarde brindaremos a su memoria. Gracias. Felicidades, de verdad. Y ahora toca el turno al cine documental. El premio especial del jurado en esta categoría consta, además del Mayagüel, de 100,000 pesos para el director de la cinta. Y el ganador es... El tiempo suspendido de Natalia Brustein. Bueno, quiero agradecerle al CCC por su apoyo, al IMCINE y al FOPROCINE. Este premio es para todo el equipo que fue parte de la película, que hizo un trabajo impecable. También se lo quiero dedicar a mi familia, obviamente, tan llena de amor, a Fer, Juli y Sebas, a mi papá y tíos y a todos los que luchan por un mundo mejor, hombres y mujeres como Laura, que luchan día a día por la justicia, contra el olvido y el silencio, por la libertad de expresión, luchando porque nuestros derechos no se sigan vulnerando y no hayan más desaparecidos, asesinatos ni torturas. Gracias. Hola, también agradezco CCC, IMCINE, FOPROCINE, a todo el equipo, a Natalia. Y yo solo quería decir, la memoria es también una permanente construcción del presente. Seguimos teniendo a Atenco, seguimos teniendo a Acteal, seguimos teniendo a Ayotzinapa, y seguimos contando a los muertos, a los desaparecidos, y seguimos sin saber qué pasa desde hace muchísimos años. Entonces, hagamos esa construcción presente. Muchas gracias. Muchas felicidades. Muchísimas felicidades. De verdad.
Y ahora, el ganador del premio al mejor documental iberoamericano, que consta del Mayagüel y 150,000 pesos, es para Jenny. La producción chileno-americana La Once, de Maite Alberdi. Muchísimas felicidades. Maite pidió que su premio lo recibiera la cineasta chilena Adriana Silva, y a ella le dejo unas palabras. Wow, muchas gracias. Me siento muy orgullosa por la gran selección de películas chilenas este año en FIC. Y yo no soy la directora del documental de Maite, pero siento un gran cariño hacia ella y hacia su trabajo. Y anoche estuvimos conversando y me dejó un par de palabras para ustedes. Bueno, dice: lamento no estar aquí para celebrar con ustedes. Me emociona mucho este premio, que no puedo dejar de dedicarlo a mi abuela y mi mamá, que inspiraron esta película y deben estar celebrando el reconocimiento en algún lugar. Agradezco profundamente al Festival de Guadalajara por apoyarme a lo largo de los años y al público, que fue muy entusiasta en cada una de las funciones. Muchas gracias. Pasemos a los premiados en la categoría de largometraje iberoamericano de ficción. El premio a mejor guión es para La Delgada Línea Amarilla, del director tapatío Celso García. Bueno, pues muy, muy contentos, muy honrados de poder llevarnos este premio. Es la primera vez que presentamos la película en un festival y nos sentimos honrados de poder llevarnos un premio. Muchas gracias a los productores que creyeron en la película, que creyeron en el proyecto, y muy especialmente gracias a Lorena, que tuvo mucho que ver en esto desde el primer momento. Gracias. A ver, el premio a la mejor fotografía es para Juan Carlos Gil por Que Viva la Música, una coproducción México-colombiana. Buenas noches. Pues nada, muy agradecido con el festival y con el jurado por este premio. Para nosotros los colombianos siempre ha sido el Festival de Guadalajara un gran festival y un referente para nuestro trabajo. Y quiero darle las gracias a Rodrigo Guerrero, productor de la película, y Carlos Moreno, director de la película, por darme la libertad para crear estas imágenes y la completa autonomía para lograr lo que se logró con la película. Un agradecimiento especial también a Paulina, la protagonista de la película, por su entrega total al proyecto, y dedicarlo a mi familia, a mi esposa y a mis dos hijos, porque siempre son los que más sufren cuando hacemos este sacrificio y estas largas jornadas de trabajo. Muchas gracias. Señoras y señores, y la mejor actriz es... Un empate entre Claudia Muñiz, Marianela Pupo y Maribel García Garzón por la producción cubano-colombiana Venecia. Y para recibir el premio en su representación, invitamos al escenario a Juan Grillo, especialista en gestión internacional de la Escuela de San Antonio de los Baños en Cuba. Claudia, de Maribel, de Marianela, de Enrique Álvarez, el director de la película, y de Nicolás Ordóñez, su productor. Gracias, Guadalajara. Gracias, Festival.
vamos ahora a conocer el premio al mejor actor del festival. Y se trata de Joaquín Furriel por la película argentina El patrón, radiografía de un crimen, quien nos ha mandado un video mensaje. Hola a todos ahí en Guadalajara, soy Joaquín Furriel, estoy acá en Buenos Aires. Por cuestiones laborales no pude viajar, lamentablemente, pero esta es una manera de poder estar con ustedes. Quiero agradecerle al jurado la distinción, para mí fue una gran noticia. Estoy feliz de ayer que me enteré que gané el premio Mejor Actor en el Festival de Guadalajara, un festival que habla mucho de nosotros, de nuestras sociedades, de nuestras culturas. Y El patrón, radiografía de un crimen, es una película que a mí me gustó mucho hacer. Para mí fue muy importante darle luz a un personaje como Hermógenes y hablar, entre otras cosas, sobre todo de la esclavitud contemporánea y grandes temas que nos corresponden y nos comprometen a todos aquí en Latinoamérica. Así que estoy muy, muy, muy feliz de tener este premio. Es una manera de estar ahí. Me hubiese encantado poder estar físicamente, pero ojalá en próximas ediciones del Festival de Guadalajara yo pueda estar ahí presente. Así que les mando un gran saludo a todos y estoy muy, muy, muy contento con esta distinción. Muchísimas gracias. Me da gusto anunciar ahora el premio a la mejor ópera prima. Hay que recordar que además del Mayagüel cuenta con un monto de 125 mil pesotes que van al bolsillo del director. El ganador es... Con cuidado. El patrón, radiografía de un crimen. Veamos el mensaje del director Sebastián Schindel. Siento mucho no poder estar allí con todos ustedes para recibir este maravilloso premio. El patrón, radiografía de un crimen, es en cierta medida hija de este maravilloso festival, porque hace exactamente un año yo estaba aquí mismo con la película sin terminar, sin saber qué hacer, y fue gracias al Guadalajara Construye que gané los premios y servicios que me permitieron terminarla. Hoy, haberla podido estrenar en la sección oficial competitiva y haber ganado el premio a Mejor Ópera Prima es un sueño con el que jamás me atreví a soñar. Infinitas gracias a la organización del festival, que año a año rescata lo mejor del cine iberoamericano, y por sobre todo gracias al público mexicano y tapatío que acompañó las funciones del patrón, y ojalá que este premio sirva para que pronto la pueda estrenar en México y volver a estar con todos ustedes. Gracias. Continuamos con el premio especial del jurado al mejor largometraje iberoamericano de ficción. Consta del Mayagüel y 125 mil pesos que se otorgan a la compañía productora mayoritaria de la película. Ay, y el ganador es... ¡Uy! La delgada línea amarilla de Celso García Tapatío. Y lo acompaña el productor Alejandro Springal. Bueno, pues un segundo premio, muchas gracias. Gracias a todos, gracias al jurado. Me siento muy honrado y creo que esto es como combustible para seguir contando historias y trabajar en un segundo largometraje. Muchas gracias. Celso va a invitar la noche. Sí. Una ronda para todos. Por favor. Conozcamos ahora al mejor director. El premio es para Jairo Bustamante por la coproducción franco-guatemalteca Ixcanul. Hola, buenas noches. De verdad que es un gran honor, la emoción me ha trabado un poco la garganta. Antes que nada quiero agradecer al festival, a Guadalajara, por recibirnos tan bonito y consentirnos. Este premio se lo quiero dedicar en primero a las mujeres mayas que compartieron conmigo su historia, a María, que me pidió que no nombrara quién era realmente, pero a esa mujer que me contó sus secretos, a mi equipo, a todos, porque todos actuamos como una familia durante el trabajo, y a mis actores que me enseñaron a dirigir
Muchas gracias. Vamos a solicitar ahora la presencia de Carlos Tueme Pedraza, director de la División Occidente de Telmex, para anunciar y hacer entrega del premio del público En Infinitum, que incluye un monto de 100 mil pesos para el director de la película. Que fue elegida, hay que decirlo, Mónica, en una apretada votación. Carlos, ¿dónde anda? Carlos, ¿dónde estás? ¿No que ibas a llegar en Infinito? Buenas noches. A nombre de Teléfonos de México, mi empresa, es un orgullo entregar el premio al público, a la votación del público en Infinitum, a la película La Delgada Línea Amarilla, de Celso García. Bueno, este premio no sería posible también sin Alejandro Springa, el productor de La Delgada Línea Amarilla, junto con Berta Navarro y Guillermo el Toro. Bueno, para nosotros este es el premio, obviamente el más importante. En nombre de Berta y de Guillermo, quiero agradecer a todo el público del Festival de Guadalajara, que fue muy amplio, por lo que el licenciado Raúl Padilla comentó hace unas horas. Fue muy amplio este año. Y bueno, este es el reconocimiento del público, el que no tiene ninguna expectativa, se sienta, sale emocionado. Y creo que esto nos demuestra a los productores que se cumplió el objetivo. Cuando leímos el guión, dijimos, vamos a producir esta película, pero queremos lograr que el público sienta eso que leímos nosotros cuando nos enfrentamos al guión. Y creo que se logró. Y muchas felicidades, Celso. Gracias. Muchas gracias. Gracias, papás. Conozcamos ahora cuál, a juicio del jurado, es la mejor película iberoamericana de ficción, que incluye un monto de 250 mil pesos. Y el ganador es Ixcanul. Invitamos al escenario al director Jairo Bustamante y a los actores Inés Nocuentes, Pilar Peredo y César Augusto Díaz. Bueno, gracias de nuevo. Ya se imaginarán la emoción, dos premios en un festival tan importante, que igual es muy importante para Guatemala por ser vecinos. De verdad, muchas gracias. Estoy muy emocionado. Quisiera de nuevo agradecer a mi equipo porque no tienen idea de cuánto este equipo fue fundamental. El premio de producción es un premio para todos. De verdad, estoy muy contento. Por ahí también agradecer, por favor, a las personas que creyeron en mí desde el principio, los productores, Marina Peralta, Edgar Tenenbaum, Georges Renaud, Pilar Peredo, Inés Nofuentes. Estoy muy contento que estén aquí conmigo. A todos los actores de Santa María de Jesús, gracias por haberme dejado entrar en sus vidas, gracias por haberme dejado transformarlos un poquito, gracias por haberme transformado a mí un montón. Tengo un montón de cosas que decir, pero el tiempo es corto y gracias a Dios tengo acá, adiós y todo, y tengo acá gente del equipo que también puede hablar por mí y nada, les voy a dejar la palabra porque son tan importantes. Bueno, vamos. Bueno, no quiero agregar mucho más después de todo lo que dijo Jairo. Simplemente un gran agradecimiento al festival, al jurado que fue sensible a esta película, un agradecimiento enorme también a los actores que fueron en gran parte el encanto de esta película. Así que nada más que agradecer a toda la gente que ha sido también público y que estamos muy felices, nada más. Gracias.
Gracias, muchas gracias. Y ahora el momento esperado por todos. El premio a la mejor película mexicana otorgado por el jurado Mezcal, que estuvo integrado por 30 estudiantes. ¡Ahí están los 30 gritando! De prestigiadas escuelas de cine y comunicación. Y si bien la elegida de entre 21 películas mexicanas que se estrenaron en este festival y ganó por amplia mayoría, los integrantes del jurado pidieron que se mencionara la buena factura de los documentales She y El Tiempo Suspendido. Y ahora sí, el ganador del premio Mezcal, que consta de 500,000 pesos, otorgados por Guadalajara Ciudad Creativa Digital, va para la película... Dígalo, por favor. 600 millas, del director Gabriel Ripstein, quien en este momento debe de estar llegando al Festival de Cartagena. Estamos seguros de que va a estar muy feliz con la noticia. Y para recibir el premio en su representación, solicitamos la presencia de Michel Franco, productor de la película. Hola, buenas noches. Hola. Perdón, me distraje un momento. Lo más importante de este premio que recibo en nombre de Gabriel Ripstein, que está en Cartagena y le hubiera encantado estar aquí, es que sucede en nuestro país. Gabriel tuvo la suerte de ganar en Berlín hace un par de semanas, pero nosotros siempre hacemos las películas para nuestro país y para nuestro público, y no es una cosa que decimos de dientes para afuera. La película se va a estrenar en septiembre, octubre, y vamos a hacer la labor más grande que podamos para que realmente la vean, pues la gente que la tiene que ver. Es una pena cuando las películas reciben premios pero no llegan a la gente. Agradezco al Festival de Guadalajara porque esto ayuda mucho a que la película llegue a salas comerciales. El jurado de esta sección es particularmente interesante porque son 30 universitarios. La gente de esa edad puede ser brutal y tremendamente sincera y directa y dura. Entonces, pues agradezco mucho que hayan gustado de la película. Gabriel me pidió que agradezca a toda la gente que lo vio crecer. Es cursi, pero lo dijo él, no yo. Y que finalmente lo vieron dirigir. Gabriel tiene 43 años, no sé si ya estoy hablando de más, pero escribió muchas películas y produjo y trabajó muchos años. Toda la gente de la industria del cine lo conoce, pero finalmente salió del closet como director. Yo tuve la suerte de ser su productor, a pesar que no soy productor, soy director. Entonces creo que nada más le traje más caos y problemas a su set. Pero estoy muy orgulloso de haber trabajado con él, de que me escogió como productor, y no quiero hacer de menos la labor del festival en dar estos jugosos premios económicos que sirven de mucho y que no son poca cosa. Y yo ya le dije a Gabriel, con 2 o 3 botellas de mezcal me conformo si él se queda el resto del dinero. Muchas gracias, y sobre todo pues que 600 millas se vea en México, que esto sirva para que la gente la busque en salas comerciales. El distribuidor es Videocine, que nos apoyó desde la producción de la película, nos dio un adelanto importante. Entonces, muchas gracias. Buenas noches. Felicidades. Y reciban con orgullo estos aplausos acompañados de las más sinceras felicitaciones. De verdad, gracias a todos ustedes, realizadores, por hacernos sentir una vez más la pasión por el cine. Y ahora el momento favorito de la prensa, vamos a tomar una foto con el director del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, Iván Trujillo Bolio. Vamos a traer a todos los ganadores al escenario. Jenny, andas por ahí, tráete a Celso, tráete a Jairo, a Natalia, a todos, y vamos a ponernos aquí en el centro para hacer una foto bonita, ¿no? Y yo propongo que nos colemos tú y yo. Yo también, yo digo que ya estamos aquí, que no nos cuesta nada. Demos de un fuerte aplauso a todos estos hombres.
felicidades a todos los realizadores, porque cada película que llega a la pantalla es un logro, un premio en sí mismo. A partir de aquí ya estamos en la edición 31. ¡Qué rápido! Y esto lo digo porque queremos dar la bienvenida a nuestro invitado de honor, Suiza. Para lo cual invitamos a este escenario a Daniel Zulauf, jefe de misión alterno de Suiza. Muchas gracias, buenas noches. Es un gran placer estar con ustedes esta noche. 2015 y 2016 son dos años de gran relevancia para México y Suiza, pues en ellos estamos conmemorando el 70º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre nuestros países. A lo largo de esos 70 años, las relaciones entre Suiza y México se han desarrollado positivamente en los ámbitos económico, político y cultural. Los encuentros de alto nivel registrados recientemente y la visita del ministro de Relaciones Exteriores en México prevista para el 14 de mayo 2015 reflejan la fortaleza de la relación bilateral entre ambos países. Nuestras coincidencias de valores y visiones construyen un fundamento importante para incrementar y fortalecer nuestros vínculos. Los dinámicos intercambios en el plano cultural y educativo sin duda enriquecen nuestra relación. Ejemplo de ello ha sido la participación de Suiza en el Festival Internacional Cervantino 2012 en Guanajuato como invitado especiales y la presencia de México como invitado de honor en la Feria Internacional del Libro de la Prensa de Ginebra en mayo 2013. En el marco de la celebración del 70º aniversario de las relaciones diplomáticas México-Suiza, la Embajada de Suiza en México realizará una serie de eventos y diversas actividades para conmemorar tan importante acontecimiento con el fin de resaltar los lazos de amistad, entendimiento y cooperación que nos unen. Como parte de esta importante celebración, es para mí un gran gusto anunciar que la Cineteca Nacional llevará a cabo a finales de 2015 una retrospectiva histórica que mostrará el cine suizo de los últimos 50 años. Unos meses más tarde, en marzo 2016, Suiza será el país invitado de honor en el 31º Festival Internacional de Cine de Guadalajara, con un programa más contemporáneo. Les mostraremos cine suizo en suizo-alemán, soy de habla suizo-alemán, se entiende, francés e italiano. Saben que somos un país cuatro lingües, con alemán, francés, italiano y rumansh. Thrillers, dramas, películas de animación y de familia y mucho más. Aparte de los tradicionales paisajes alpinos, tendrán la oportunidad de ver otras bellas ciudades como Zúrich, Basel, Ginebra, Lausana, por ejemplo, y descubrirán nuevos jóvenes actores al lado de famosos como Bruno Ganz. En la edición de este año tuvieron la oportunidad de disfrutar de películas suizas como Unter die Haut, Bajo la Piel, de Claudia Lorenz, y Der Kreis, The Circle, El Círculo, de Stefan Haupt. Se trata de la película que ganó ayer en Suiza el premio del cine suiza como mejor película. Las primeras películas de los jóvenes Mathieu Urfer con Pause, Pausa y Krieg, que es suizo-alemán, que significa guerra, de Simon Jacquemont, o la primera mundial del documental La Prenda de Jean-Cosme de la Loi.
Esta noche les presentamos la película Norseman, A Viking Saga, del cineasta suizo Claudio Fe. Se trata de una coproducción de Suiza con Alemania y Sudáfrica, que se ha convertido en un gran suceso internacional. Se vendió en más de 50 países hasta el día de hoy. Y en el sureste asiático, la película ocupó el segundo lugar de los charts del cine. Claudio Fe es conocido por su película de horror, Hello Man 2, y la película de acción, Sniper Reloaded. Es un gran placer que Claudio Fe esté esta noche con nosotros. Agradezco a la dirección del Festival Internacional de Cine de Guadalajara por haber seleccionado a Suiza como país invitado de honor en 2016, contribuyendo así con nuestro proyecto de resaltar los lazos de amistad, entendimiento y cooperación entre ambos países. Muchas gracias y que disfruten la película. Y para presentar la cinta Norman, a Viking Saga, u Hombres del Norte, una saga vikinga, contamos con la presencia del director suizo, Claudio Fae. Muchas gracias. Norseman, a Viking Saga is an action-adventure movie that takes you to a different time, a different place. It's about a group of Vikings who fight for survival against tremendous odds. They fight with sword, they fight on horseback, with bow and arrow. In other words, this is a true boyhood dream come true for a director. Tenemos, bueno, antes que nada, buenas noches a todos ustedes. Tenemos presentación de la película de Northmen, The Viking Saga, la saga de los vikingos, los hombres del norte. Y básicamente es una historia de aventura. Vamos a ver a una serie de vikingos luchando, vamos a ver incluso diferentes armas que van a utilizar, el sable, la espada, van a estar también montando a caballo. Y lo podríamos considerar como el sueño hecho realidad de cualquier jovencito. She has an amazing memory. Anyways, back to Northman. My cinematographer and I, we talked about, you know, let's shoot this for the big screen. Let's shoot close-ups like Sergio Leone. Let's shoot wide epic shots like David Lean. Let's make this play for the big theater. Bueno, me está presumiendo la memoria, vamos a ver si recuerdo todo. Vamos a ver, básicamente cuando hablaba con el director, el productor, toda esta conversación que se tiene antes de filmar, decía, vamos a lo grande, vamos a ponerlo en pantalla grande, vamos a hacerlo de tal manera que parezca como Leone, como diferentes formatos grandes, espectaculares, que se puedan ver después en una pantalla enorme. Now, I had no idea that the theater was going to be this big. Pero nunca se imaginó que el teatro, en este caso donde nos encontramos en este momento, tendría este tamaño. I think this is crazy, but it's wonderful. So thank you very much. In fact, before I forget, I need to send this home because nobody will believe me otherwise. Okay, ¿le parece grandioso el hecho de que ustedes estén aquí? Muchas gracias, pero antes de ello va a mandar una foto a su casa. Una más, dice que si no, no le van a creer cuando regrese a su casa. Excellent. Qué bonito. Excellent. So thank you very much to the Guadalajara Film Festival. This is a great honor to be able to show the movie tonight. And I hope you enjoy it. Thank you very much. Muchas gracias a todos ustedes, al Festival Internacional de Cine de Guadalajara por haberme invitado. Esperemos que disfruten la película. Gracias a todos ustedes. Buenas noches. Ay, Dios mío. Bueno, pues llegó el momento de despedirnos. Nos vemos en marzo del 2016 para seguir con la fiesta del cine. ¡Que disfruten la función! ¡Y buenas noches! Thank you.
Adiós Italia, bienvenida a Suiza, pues así se despide esta edición número 30 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara y por supuesto gracias de parte de todo el equipo de Canal 44 que ha hecho posible esta transmisión y que ha llevado a lo largo de 10 días todos los detalles de esta fiesta del cine. Y bueno, vamos a continuar con nuestra programación, por supuesto esperando que la edición número 31, que ya comienza a prepararse, nos traiga sorpresas y muchos buenos momentos para todos los amantes del séptimo arte. Yo me despido, pero los invito a que continúen con la programación de Canal 44.